A continuación les presentamos un reportaje especial de dos jóvenes talentos elaborado por Jairo Castillo. Vivir de la música en Nicaragua es un gran desafío. El sueño de todo cantante es lograr difundir su música por todo el país. Una de las principales dificultades que atraviesan los artistas es la falta de dinero para lograr grabar un disco. Nadie es ilegal, somos universal, somos migrantes, no somos animal. Queremos amor, queremos protección para los migrantes en toda la nación. Juan Carlos Ampié, conocido en el mundo artístico como rapero Yau Yau, oferta cadenas y anillos de acero en el sector de la terminal de buses de la UCA. Con la poca ganancia que le queda, ayuda a su familia y financia sus propias composiciones musicales. Lleva 13 años interpretando los géneros de rap y reggaetón. Ya cuenta con varios videos y músicas en YouTube. Sí, se me ha hecho bien difícil porque, bueno, yo vengo, soy una persona de bajo recurso económico y no tengo nadie que me apoye muy a fondo, sinceramente, con una buena fortaleza, pero sí me he mantenido un punto de equilibrio que me mantengo, ya que aquí donde ustedes me están entrevistando, aquí donde yo trabajo, aquí donde yo saco mi sustento para poder mantener a mis hijos y poder ayudar a mi mamá y a mi familia, ¿ya? Entonces yo soy vendedor, yo me gano la vida vendiendo cadenas, anillos de acero, y yo recojo dinero para poder seguir grabando mis canciones y de ahí saco todo mi material discográfico, de la venta que yo hago, de ahí yo saco mis canciones. 1-0 el canal que yo más quiero, 1-0 el canal que yo prefiero, 1-0 el canal que yo más quiero. Yo, el canal del pueblo, el canal de la gente, con una teleaudiencia que es bien exigente. Hey, yo quiero una chica que sea sincera, no quiero una mala que sea matrera. Este soñador, habitante del barrio Leningrado, dejó el mundo delincuencial hace varios años. La inspiración a la música lo alejó de la vagancia y ahora cursa su cuarto año de la carrera de mercadotecnia. Para lograr grabar un disco, este joven tiene que conseguir más de $5,000, algo que está muy lejos de sus bolsillos, pero cerca de sus ilusiones. Ser artista es difícil en Nicaragua. Sí, porque no hay bastante apoyo. Yo he visto poner las canciones y comienzan a cantar encima de las canciones, mientras que aquí nosotros los nicaragüenses, cuando rapeamos en vivo. Pues tiene buen talento y está bueno para que se pueda y salga adelante luchando la vida. Yau Yau, con la ayuda de Dios, pretende construir en su cuarto un estudio de grabación y de esa manera expandir más su música y llevar el mensaje positivo a la juventud. Son muchos jóvenes que a temprana edad sueñan con ser cantantes, pero enfrentan un desafío. Lamentablemente en Nicaragua no hay compañías que inviertan en producir discos, por lo que cada artista trabaja por su propia cuenta para financiar sus canciones. Vengo llegando, estoy improvisando, toda la nena está bailando. Quiero a esa chica de pelo amarillo, pero es que la vienta y los taquitos. Toda la gente está mirando al derecho al revés, porque están locos por ser el canal 10, el canal 10. Rudy Differ es un acarreador en el mercado Roberto Güemes y también un cantante del género urbano. Desde las 5 de la mañana recorre con su carreta entre los estrechos tramos de este lugar, esperando que un cliente solicite su servicio. En el día podría ganar 300 córdobas. El 10% de su ganancia lo ahorra para pagar gastos de grabación y que sus videos musicales sean puestos en algún negocio de la zona donde se venden discos y películas. Casi apoyo, por eso es difícil salir adelante, porque tenemos que trabajar por nuestra propia cuenta para pagar las producciones, para pagar videos y para que salgan al aire también. Entonces se nos hace muy difícil porque pedimos tal vez una ayuda, un patrocinio. Hay veces que nos cierran las puertas, nos dicen que no y es difícil. Entonces, bueno, lo que yo les digo es que nos apoyen a nosotros, porque nosotros queremos salir adelante, queremos que nuestras canciones se escuchen y que las canten, que las pongan en los carros, en los buses, en las rutas,
en todos lados, en las casas, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos nosotros, los cantantes nicas, que nos apoyen. El talento de este joven es reconocido y aplaudido por algunos comerciantes, pues marca la diferencia entre los demás acarreadores por su dedicación a la música. Me parece bien, excelente, porque fíjate de que él lucha por, ¿verdad?, por superar. De manera de que él anda acarreando, hace algunos mandados que uno le pide por favor, y sobre todo está dispuesto a cantar, siempre está cantando. En total lleva escrita 14 canciones y su sueño es que trascienda fronteras. Estoy enamorada porque me siento así. Si soy solo una niña y quiero sonreír, esto del amor es nuevo para mí. Ayúdame, papito, que no quiero sufrir. Desde los 4 años de edad comenzó a sentir un amor a la música. A temprana edad, Chelsea Pat ya ha grabado junto a su papá Félix Alemán, o mejor conocido como F-Pack Music, 4 canciones. Su voz angelical cautiva a muchos y demuestra el gran potencial. Bueno, como te digo, tenía aproximadamente 4 años cuando yo estaba ensayando una canción y me di cuenta que ella la cantaba mejor que yo. Entonces dije, ok, ella va a hacer el coro, y de 4 años ella ya empezó a cantar de manera natural. No siendo yo estudiado de música, pero enseñándole lo poco que yo he aprendido. Entonces ella, hasta el momento, pues, lo hace con mucho amor la música. Me gustó la música porque mi papá me ha enseñado que tengo talento, que soy bueno en la música y que me va muy bien. ¿Qué te gusta más cantar? ¿Qué me gusta más cantar? Música bonita, que sean para Dios. Son tantas historias que contar, niños y jóvenes con talentos y la calidad artística musical, pero que esperan el respaldo de empresarios e instituciones que inviertan para que ellos puedan desarrollar las metas que para muchos ni siquiera están escritas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. La fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica.